Bueno, en primer lugar, tú sabes que el realismo político en Estados Unidos es diferente que a cualquier país de América Latina, inclusive diferente al de Brasil o Argentina, que están considerados en América del Sur como países y democracias y escenarios políticos diferentes, por ejemplo, al de Venezuela. Bueno, en un escenario democrático, 40 que se postulen es prácticamente normal. En Europa, en este momento, si revisamos la prensa, nos encontramos con en países de tercer mundo, de primer mundo, bueno, donde hay una cantidad de candidatos postulándose y luego se van depurando. Ahora, el problema nuestro aquí en Venezuela es que aun cuando entremos a la transición, que evidentemente vamos a entrar en la transición, posiblemente no estén como las condiciones muy seguras o muy dadas para que un juego de eso, de 20, de 40, hasta de 60 candidatos, puedan garantizar que aquí se produzca un cambio realmente importante en el ambiente político y a la conducción de la gobernabilidad. Las opiniones del representante de Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos, bueno, por eso te digo, ellos vienen de un realismo distinto, todavía hay un bipartismo bien fuerte, aun cuando hay algunos pequeños partidos o tendencias, de todas maneras el bipartismo allí está bien consolidado, entonces a ellos se les hace como muy difícil, ¿no? Entonces yo no creo que las opiniones de él hayan sido desacertadas o que eso tenga que preocuparnos, nos tiene que preocupar la etapa en la que estamos, que es el cese de la usurpación. Y luego, después de que eso se produzca y estemos en la otra etapa, las situaciones van a cambiar. Y eso también va a depender mucho, no sé si yo voy a abordar de una vez esto también, porque en sus declaraciones se habló un poco de que aquí había un problema con la unidad de la oposición, no sé si fue él o fue Bolton, sí, que había, y que eso debilitaba un poco el proceso para lograr los objetivos que tiene planteado Juan Guaidó, que nosotros estamos con Juan Guaidó. En ese sentido, yo me permito aclararle a la gente que escuchó la noticia y que se angustió, que escuchó la exposición de este personaje tan importante. Y es que en Venezuela efectivamente hay una oposición que ya tenemos un tiempo importante. Estuvimos en la Coordinadora Democrática, luego después en la Mesa de la Unidad Democrática y ahora estamos con el Frente Unido, el Frente de Venezuela Libre, donde prácticamente las mismas organizaciones, personajes y otros nuevos hemos integrado este frente, no porque los otros hayan fracasado, sino porque la propia dinámica política lleva a que tú tengas que hacer cambios estructurales. Y bueno, estamos ahora con el Frente Venezuela Libre. Y sin embargo, siguen por otros canales, por otras vías, otros personajes, otros partidos, otras tendencias, otras plataformas que se llaman oposición y hablan de oposición, pero que no tienen una unidad de criterio con respecto a quienes hemos venido orgánicamente preparándonos para hacer una oposición bastante unida. Por ejemplo, nosotros en las elecciones, donde supuestamente porque salió el régimen actual liderado por el quien está ahorita ya en Miraflores, bueno, nosotros fijamos una posición, una estrategia y una línea que fue acatada por todas nuestras organizaciones, con uno que otro desobediente por ahí, pero nosotros dijimos no vamos a avalar, no vamos a validar con nuestros votos esa elección porque este señor no tiene la cualidad ni la capacidad para repetir en ninguna otra oportunidad. Y porque además el CNE y todas las instituciones gubernamentales e institucionales están tomadas por este régimen que no es un régimen democrático. Esa otra tendencia, bueno, se fue, hicieron coaliciones, votaron, lanzaron candidatos y por supuesto perdieron. Entonces, algunos que otros salieron de gobernador, pero son gente de partido que están con nosotros en el frente. Pero bueno,
no se puede establecer que hay una, que la oposición no está unida. Es muy difícil que esas oposiciones que no tienen un lineamiento como una visión estratégica como la que nosotros hemos formulado, puedan entrar a participar en lo que nosotros estamos haciendo. No quiere decir que le estamos negando que entren, todo lo contrario. Si de repente quieren entrar y están en una posición más inteligente, porque aquí hay un problema de inteligencia política, bueno, nos encontramos con que ellos van a continuar su ritmo. Tanto es así que en este momento una de esas tendencias ha propuesto en la Asamblea Nacional que un formato para unas elecciones este mismo año y el cambio de un CNE donde participe gente del régimen y gente de la oposición. Nosotros no estamos en esa, pues. Y ellos están hablando que hay que hacer una negociación al estilo República Dominicana, que ahí eso fue un fracaso de parte del régimen, porque nosotros nos retiramos y no porque no llegamos a ningún acuerdo. Y bueno, y ellos sin embargo siguen validando lo de Santo Domingo, ellos siguen validando cualquier tipo de negociación, pase lo que pase, porque el planteamiento de ellos es vamos a ir todos juntos y ellos tengan una cuota y nosotros tengamos otro, y sobre todo en el CNE, que es precisamente el instrumento electoral más importante, porque es el que es donde nosotros contabilizamos los votos. El Guaidó lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho Trump y lo han dicho todos nuestros aliados internacionales. Todo está sobre la mesa y cualquier cosa que esté sobre la mesa y que se evalúen y de acuerdo al momento puede ser tomado y puede ser aplicado. ¿A qué? Al cese de la usurpación. O sea, todo aquello que permita, que posibilite una salida por el cese de la usurpación, ¿qué significa eso? Bueno, que no esté no solamente Maduro, sino que no esté el régimen, que lo que está en este momento no se interponga en el proceso que nosotros estamos planteando de transformación y del diseño de una nueva democracia. Ahora bien, si todo está sobre la mesa, todo puede estar sobre la mesa, porque hay otra. No solamente esa, como tú hablas, de esos encuentros. Fíjate que tú dices encuentro, conversaciones, convenimiento, no, hasta pactos. Pero no, ahora lo que hubo en Noruega, ¿qué fue? Una invitación del gobierno noruego para que escuchara a las partes, y la primera encuentro fue... que fue lo que planteó Guaidó. Nosotros no vamos a centrar en una misma mesa con ellos, sino que ustedes oigan lo nuestro y escuchen lo de ellos. Y en esa primera experiencia fue así, ahí no fue un encuentro cara a cara. Después, por las noticias que tenemos, es que el segundo sí fue encuentro cara a cara, pero los compañeros nuestros y los enviados de Guaidó llevaban muy claro el planteamiento. O sea, ellos plantearon que se quede Maduro, que se haga unas elecciones presidenciales, no, unas elecciones parlamentarias primero, después que se elija el presidente de la República, pero con Maduro y todo el gentío de ellos aquí. Y la respuesta de nuestros representantes, me cuido de decir negociadores porque ahí no hubo una mesa de negociación, y simplemente le dijo, no, nosotros creemos que hasta que tiene que cesar la usurpación, y luego tiene que haber y desarrollarse un gobierno de transición, y cuando se dice un gobierno de transición es porque tiene que haber un plan país, que ya nosotros lo tenemos adelantado, es porque además se va a hacer un cambio importantísimo en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, hay que cambiarlo todo, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Nación, Procuraduría, es decir, es un desmantelamiento del esquema que está ahora, porque ese es un esquema montado sobre las bases del terrorismo, de un planteamiento antidemocrático que no permite que se desarrolle no se podría desarrollar un gobierno de transición sano y democrático si nosotros no limpiamos el terreno. Ahora, para concluir esta parte, que con esto de los encuentros, eso está bien, o sea, porque tú tienes que escuchar. Ahora, con Guaidó y todo el esquema no se detiene nada. Nosotros continuamos con nuestro esquema de trabajo, con nuestra ruta,
con nuestros encuentros. Ustedes ven cómo Guaidó está recorriendo el país, él tiene ahí un encuentro cara a cara con la gente y nosotros seguimos trabajando en nuestros esquemas, trabajando con la gente, estamos trabajando para con los gremios, con los sindicatos, con los partidos políticos, con las ONG. Seguimos nuestro trabajo cara a cara porque esto no se puede desmantelar si tú no tienes una movilización permanente de la gente en la calle. Mira, si hay algo que hace como muy parecido a los a la comunidad internacional, a los cooperadores de la comunidad internacional y al pueblo que está en la calle, que no pertenece a organizaciones partidistas, sino que está sufriendo, oye, del día a día de una manera brutal, ¿en qué se parece a estos amigos de la comunidad internacional? No que haya esa presunción de que alguien robó o sustrajo o se cogió este dinero o aquello, que eso tiene una explicación también por allí, pero esto, ¿en qué se parecen? En cómo reaccionamos nosotros, o sea, cómo reacciona nuestro líder, Juan Guaidó, que es nuestro presidente encargado. ¿Cuál fue la primera reacción de Juan con el embajador de Venezuela en Colombia, con el presidente Iván Duque? ¿Qué fue lo primero? Averigüen hasta el final y no tengan ningún tipo, no lo dijo con estas palabras, sino como lo interpreta la gente en la calle, de compasión. Y las dos personas que yo envié quedan fuera de los cargos que les otorgué hasta tanto esto no se esclarezca y se tenga todo sobre la mesa a ver qué fue lo que pasó. Entonces, la gente en la calle no ha sido grosera en el juicio contra Guaidó, porque el presidente Guaidó, ¿qué hizo? Tuvo una respuesta institucional, de estadista, es decir, averigüemos hasta el fondo. Y nuestro embajador allá dijo, ya yo tengo 2 meses en esto y ya estamos haciendo una auditoría, una contraloría. Entonces, en el cómo se aborda. Ahora, los riesgos cuando tú nombras a una persona, a un cargo, es que esa persona cumpla con el mandato o simplemente que no cumpla con el mandato. Y para eso hay una sola solución. Si no cumple, yo lo saco del cargo. Si roba, yo hago que le abran un proceso judicial y que la justicia se le aplique. Eso, en ese terreno estamos. Por lo tanto, yo creo que vamos bien. Y le voy a decir una cosa. Vamos peligrosamente bien, pero vamos bien.